de 1917, Emil estaba aún enfermo. Pero el general precisaba de todo soldado capaz de estar en pie para lanzar su gran ofensiva. Una vez más, esta sería la batalla que pondría fin a la guerra. Muy bien, gente, esto es Valiant Hearts, creo que es la parte 19. Muy bien. Seguimos usando Emil. Coleccionable. Vamos a la derecha. Ya, ahora sí. Vamos, vamos. ¿Alguien me puede explicar por qué soy el único sin armamento? Coleccionable. Uy, qué bruto. Bien, tenemos. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos rápido. Y de todas maneras por aquí va a haber algún coleccionable. Dios, ¿es en serio? Ya vamos. Vamos. Vamos.
Muy bien, parece que no hay ataque por aquí. Oh Dios. Regresen, regresen. Vamos. No puedo acabar porque hay bombas. Vamos. Llegamos. Muy bien, se nos une. Mira la pila de... Es broma. ¿Qué fue? Me mato mi... Oh. Vamos, vamos. Muy bien. La ofensiva del camino de las damas. Ah, tras su éxito en Verdún, el general Nideo planeó una gran ofensiva general en la primavera de 1917, centrada en el frente de Aisne y en el camino de las damas. Los alemanes llevaban unos años controlando una posición elevada en las líneas enemigas y habían instalado grandes fortificaciones y una ingeniosa red subterránea. Iniciada el 16 de abril de 1917, no tardó en alcanzar el punto de muerto y a 200.000 hombres perdieron la vida en tan solo unos días. Algunas unidades aliadas se emocionaron, el fracaso de la ofensiva se convirtió en un símbolo de la violencia de la guerra de trincheras. Espionaje en España. Pese a la neutralidad española, el espionaje por parte de los bandos beligerantes se convirtió en una actividad importante en todo el país. Barcelona llegó a convertirse en un verdadero nido de espías. En la propia Mata Hari llegó a estar espiado el embajador alemán. Los principales activistas realizados tenían una... ¡Ah, la mierda! Eso sí no sabía, ¿eh? Wow. Dios mío. Pero me moví. ¿A quién tengo que matar? ¿A quién tengo que matar? Oh, mira, perdí un coleccionable. Mi cuenta. ¿Más atrás? A la papiña.
¡Ah, Dios! No le pasó nada. Wow. Ahí voy a ver. Ya vamos a hacerlo rápido. No, no. No había forma, ya la había acabado. Wow, qué mecánica para más difícil, ¿eh? Listo. Todo yuca. ¡Uy, carajo! La sombra no me deja ver. Muévete, muévete. El arte del juego, impecable. No entiendo, creo que tenía que frenarlo o algo así. Ven, puedo frenarlo. Eso es parte de la historia, sí, ok. No pasa nada. ¿Me consideran muerto? Espérate, siempre hay coleccionables a las espaldas. Pues esta vez no.
se lo van a cargar. El golpe fue mortal. Sabía que lo que tenía que hacer. La ofensiva de nivel fue un baño de sangre, una matanza. Pronto se amotinaron las divisiones de infantería francesas y la ofensiva quedó abandonada. Emil fue encarcelado con otros rebeldes que esperaban un consejo de guerra. Bueno, pero no queda de otra. Los perros de la guerra, los mejores y más fieles amigos del hombre, compartían la misma rutina que los soldados. Tanto si llevaban mensajes, salvaban heridos o rastreaban minas, nunca dejaban de cumplir su cometido. Bien. Muy bien, 19 de abril de 1917. Bueno, gente, lo dejamos acá. Esto ha sido Valiant Hearts, creo que capítulo 19. ¡Hala!